Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición más de Telered Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. Muy buenos mediodías, Rodrigo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Me vino en red. Sí, no, esto sería un coral. Los hombres no distinguen en la gama de los rojos. Yo pensé que era un pullover eso. No, es un coral. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. Edición correspondiente al día... Viernes. No, viernes. Hoy es viernes, ¿no? Viernes 14 de junio. Viernes 14 de junio. Mucha información para compartir. Muchísima. 31 años de la finalización de la Guerra de Malvinas. 14 de junio se anunció la rendición. Sí. Un dato que me acordé ahora. Vamos con nuestras vías de comunicación, señor Daniel Porcel, si es tan amable. Para aquellas personas que se quieran comunicar, lo pueden hacer al 0237-4620-583, 1550-55-6911, nuestro Nextel, 579-1634, contacto semanario @gmail.com. Facebook, Rodrigo Solórzano 1, Molino Visión, Twitter, Solórzano, @SolórzanoRodri, página web www.semanarioactualidad.com.ar, www.molinovision.tv. Tenemos mucha información para compartir, pero antes tenemos datos del tiempo. Sí. Vamos con los datos. Llegó el clima que a vos tanto te gusta y a mí tanto me desagrada. Todavía igualmente falta un par de grados menos para abajo todavía. Sí, ¿te parece? Bueno, sí. Ya los vas a tener porque se nos terminó la primavera que tuvimos con 20 grados, 11 grados, 3 la temperatura, 7 y 4 la sensación térmica. Ya podemos hablar de que está frío, aunque no lo quieras aceptar. Está frío y va a seguir bajando la temperatura el fin de semana. Quizás el domingo llueva. Quizás, no es seguro. Vamos con los títulos para esta edición. Cayó el nuevo Ceibo, algo que habíamos anticipado en el día de ayer. Todo el material que se recolectó durante gran parte de la mañana y las primeras horas de la tarde. Transporte en emergencia, cayó el nuevo Ceibo y por lo tanto hay emergencia en el transporte público de pasajeros de General Rodríguez. Un tema no menor y muy importante. Asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Moreno, las primeras autoridades en realidad, porque a partir de este momento se terminó la etapa de normalización y es una universidad nacional como Dios manda. Vecinos de Las Rejas reclaman. Imposible transitar algunas calles de La Reja. Y los vecinos cansados, obviamente. Panorama que se repite a lo largo y a lo ancho del territorio morenense. Pero vamos a irnos hasta General Rodríguez porque ayer sucedió un hecho importante, tal vez el más importante en lo que va en esta primera mitad del año, y tiene que ver con la caída de la emblemática empresa de transporte de General Rodríguez, el nuevo Ceibo. Digo emblemática porque hace muchísimos años que está, más de dos décadas, tres décadas diría, con distintas denominaciones. Fue mutando, pero lo cierto es que siempre Juan Arguizaín estuvo al frente de la empresa hasta el día de ayer. Se decretó la emergencia en el transporte público de pasajeros, se cayó la concesión de la empresa del nuevo Ceibo, desaparecieron los micros. En un trabajo investigativo que realizamos ayer lo encontramos en Luján, en un campo. ¿Cómo llegaron a Luján? Sabés lo que anduvimos buscándolo y lo encontramos. A lo largo de esta edición vamos a consumir gran parte de esta edición hablando de este tema y les voy a ir comentando algunos aspectos legales. Pero primero vamos a trasladarnos al recinto del Consejo Deliberante de General Rodríguez, el recinto Juan Thibaud, donde se desarrolló la sesión ordinaria, que estaba prevista, pero con una entrada de un expediente al filo del cierre el martes que tenía que ver con la emergencia del transporte público. Obviamente los choferes, 91 choferes que trabajaban en la empresa del nuevo Ceibo se hicieron presentes en esta sesión para justamente defender su derecho a trabajar. Y se cruzaron y muy fuerte con los concejales de la oposición. Vamos a compartir la primera parte de este material. Contar con otra empresa que preste servicio en forma inmediata o casi inmediata en el distrito. Y por otra parte, en ese proyecto de ordenanza, si ustedes lo tienen en su poder, está establecido una serie de pautas en beneficio de los trabajadores. Nosotros venimos acá a pedirle a todos los concejales que por favor voten ese proyecto de ordenanza para que los trabajadores podamos seguir trabajando y gozando de nuestros beneficios. Nosotros necesitamos seguir trabajando. Nosotros necesitamos seguir trabajando. Tenemos la posibilidad, ante la emergencia de transporte, que la Municipalidad de General Rodríguez
brinde a través de, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, a través de ese contrato a una empresa por un tiempo determinado hasta que se haga la licitación, y brinde, además de darnos el trabajo a nosotros y reconocer los beneficios que tenemos hasta el momento, brinde el servicio de transporte dentro de General Rodríguez. Lo que le pedimos a los concejales del pueblo de General Rodríguez, perdonen que me esté dirigiendo solamente a un sector, lo que le pedimos a los concejales del pueblo de General Rodríguez que se pongan a la altura de las circunstancias y decidan de una vez por todas que esto se lleve a cabo, porque por otra parte es conocido por nosotros como trabajadores y por toda la población de General Rodríguez que desde hace un tiempo largo hay una serie infinita de cuestionamientos a la empresa, al funcionamiento de la empresa y al... Es más, en una de las últimas sesiones del Consejo Deliberante se hizo un pedido de informe infernal de lo que era el funcionamiento de la línea 500. Bueno, hoy la 500, muchachos, no existe más. No existe más. Tenemos que brindarle un servicio a General Rodríguez de transporte y háganos el favor. Respétenos el derecho a trabajar. Esto es sencillo. Déjalo hablar a él. Con la directiva de la empresa 500 y la 500. Hasta donde nosotros teníamos entendido, a lo que se lee en los diarios, a lo que se escucha y a todo lo que sabemos nosotros, porque vivimos igual que vos acá en Rodríguez, es de repente la contra que había, siempre fuiste ese que saliste en los diarios, al día de hoy se logró lo que querías. Ahora lo único que nosotros como trabajadores te pedimos, ¿sabés qué es? Es que una vez por todas ya está, la 500 quedó afuera. Somos los empleados los que ahora te estamos pidiendo. Ahora quiero que me escuchen a mí. De acuerdo. Lo voy a escuchar directamente. Yo por eso, muchachos, quiero poner la cara. Yo no me voy a esconder a nadie, nos conocemos con todo, con vos, con todo el mundo. Yo soy un laburador más de acá, General Rodríguez. Yo lo que digo es lo siguiente, muchachos. Ustedes, aparte del trabajo, tienen que tener un sustento legal que puedan estar firme en un lugar de trabajo como corresponde, porque si la empresa se va, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Ustedes saben quiénes son los que tienen que hacer cargo? ¿Saben lo que dice la ley orgánica del transporte de pasajeros, señores? ¿Lo conocen? ¿Vos lo conocés? ¿Qué dice el artículo número 1 de la ley orgánica del transporte público pasajero? Que el que se tiene que hacer responsable es el municipio de ustedes, muchachos. Pero tiene que tener un respaldo. ¿Por qué? Porque lo que vos me estás pidiendo votar hoy, ¿sabés lo que es? Es la quita de la concesión. Pretenden que la tratemos sobre tabla. Esto no es la emergencia, no vino con un decreto. Y a medida que iban pasando los minutos, la conversación, la discusión entre los distintos actores iba tomando otro cariz. Ahí empezaba a intervenir el concejal Héctor Gómez de la Unión Cívica Radical, que ya estaba muy ofuscado. Y vamos a seguir compartiendo la discusión entre los concejales opositores y los trabajadores de la empresa o de la ex empresa del Nuevo Ceibo. Pregúntenle al intendente cuando decretó la emergencia económica que mandó un decreto. Acá mandó una ordenanza. Esto es la quita de la concesión encubierta. Y esto lo tienen que saber ustedes. Y ustedes nos están pidiendo que lo tratemos sobre tabla, una quita de la concesión. ¿Ustedes me lo están pidiendo? No, muchachos. No es serio. En el proyecto de ordenanza... El proyecto, léalo. ¿Sabés qué es lo que sucede? Hay que hablar, así como están pidiendo que hablemos... Estamos poniendo palito a las ruedas hace 10 meses. ¿Por qué no levantar para ponerla? ¿Podemos hablar? Bueno, de la misma manera como vos estás hablando, estamos tratando de entablar acá un diálogo en la cual que por mediante el diálogo entendamos un poco. Si vos te vas a parar y nos vas a gritar como si fuéramos... No, escúchame. Si te vas a parar... No, yo de repente estoy hablando delante tuyo y no estoy gritando. Te estoy hablando. No, bueno, yo te comprendo, ¿sabés? Pero yo te voy a pasar a explicar unas... Te acepto las disculpas, y no solamente a mí, a todos mis compañeros, porque acá te digo algo, como te acaba de decir un compañero, somos 91 familias, no solamente 91 choferes, atrás de nosotros, mujeres, hijos. Yo comprendo la situación en la que vos en este momento estás planteando lo que estás planteando, pero yo te pido un poquito, hace omiso todo esto, y ponete a pensar un poco que más de 500 personas, no 91, 600 personas, nos vamos a quedar en la lona. Yo de repente, es que de repente... ¿Quién se hace responsable de nosotros? ¿El municipio? ¿Qué va a ir? ¿El municipio a poner colectivo y a brindar el servicio de pagarnos el sueldo a los trabajadores? Acá tiene que venir una empresa seria, responsable y hacerse cargo de los trabajadores con todos los beneficios.
Muchachos, tienen que estar a la altura de las circunstancias. A veces hay que dejar de lado un poco los intereses políticos y ponerse al lado de los trabajadores y del pueblo. Esto es así sencillo. Porque yo, yo los entiendo todos ustedes, yo conozco a varios, yo soy capacitador, chofer de profesionales y sé en la situación que están ustedes. Y en la situación que han tenido que salir a trabajar muchas veces. Yo lo que digo, muchachos, que ustedes, con lo que se va a votar hoy, no van a tener el respaldo jurídico suficiente para que subiese un colectivo y no le pase lo que le pasa al señor Maraín, en el cual acá está, muchachos, está demandado por 2.350.000 pesos por haber subido a un micro en el cual no tenía habilitación y, por desgracia, pasó lo que pasó. Yo soy uno de los primeros que estoy a favor de que esta empresa, si está hoy, tiene que estar, porque la ley lo dice bien claro, el municipio tiene que incautarle los micros, tenga donde lo tenga, conservar los puestos de trabajo de ustedes, y ustedes tienen que seguir trabajando como corresponde, muchachos, pero con respaldo jurídico. Él lo tiene que saber a esto. Acá nosotros nos mandan una ordenanza en la cual en ningún... ¿La tiene usted la ordenanza? Léanla, díganme dónde hay un artículo de la Ley Orgánica del Transporte, muchachos. Esto se está manejando por ordenanza. Yo, por ordenanza le dieron la concesión a esta empresa, por ordenanza se la dieron, sin haber cumplido todos los trámites jurídicos. Entonces, por ese motivo, hicieron todo lo que quisieron durante años. Durante años, muchachos. Realmente fue un día muy complicado para General Rodríguez y creo que también es un momento de inflexión para lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros en el distrito, porque se cayó la concesión de la empresa emblemática de transporte público, como mencionábamos antes. Y toda la discusión gira en torno a lo que dice la Ley Orgánica del Transporte Público de Pasajeros, que deja claramente especificado que se trata de un servicio público que tiene que ser administrado por el Estado, ya sea provincial o municipal, hablando de territorio bonaerense, obviamente. En el caso de que aquellos distritos que no tienen una empresa concesionada, digamos, el Nuevo Seibo en General Rodríguez, la Perlita en Moreno, el municipio se tiene que hacer cargo, contratar los micros o comprarlos, poner los choferes y brindar el servicio. ¿Queda claro esto? Ante esta situación, la caída de la empresa del Nuevo Seibo, que ya veníamos hablando hace un tiempo atrás, y que se plasmó, porque antes que se llevara adelante la sesión, los micros que estaban en la cabecera de la empresa del Nuevo Seibo desaparecieron. ¿Por qué? Porque la ley otorga la facultad al Departamento Ejecutivo Local para incautar los micros en caso de que sea necesario para llevar adelante el servicio. Digamos, acá lo que prima, según la normativa de la ley, a veces esto no es así, o en la práctica, lo que tiene que primar es el servicio al pasajero. Por lo tanto, existía la posibilidad que, ante la emergencia del transporte público, la Municipalidad General Rodríguez incaute los colectivos de la empresa del Nuevo Seibo y con choferes, estos mismos choferes o otros choferes, empezar a prestarle servicio público de pasajeros. Los colectivos desaparecieron, por eso no hubo servicio público de pasajeros el día de ayer de General Rodríguez. Vamos a ir a la pausa, en el próximo bloque vamos a seguir con este tema porque es un tema más que importante y hubo muchas aristas. Y vamos a compartir palabras del intendente municipal, del presidente del bloque del Frente para la Victoria y también de la oposición. Vamos a la pausa. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500.
Alimentos, bajada Ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde Ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado. Un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre Day School, sede Terra Vista, Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez, www.pmds.edu.ar. Segundo bloque de Telarred de Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y seguimos hablando del transporte público de pasajeros de General Rodríguez y la caída de la concesión de la empresa del Nuevo Ceibo. Y hablábamos del marco normativo. La ley 7466 de la provincia de Buenos Aires marca que el transporte colectivo de pasajeros que se realiza dentro de los límites territoriales de cada partido de la provincia de Buenos Aires es un servicio público de la municipalidad correspondiente y su organización y prestación se regirá por las disposiciones de la presente ley. Esto da justamente el marco al gran conflicto que se había suscitado. Ante los dimes y diretes se llamó una conferencia de prensa desde el Ejecutivo Municipal y habló el intendente Juan Pablo Anguileri. Primera parte de la conferencia de prensa. Anoche, en hora de la madrugada, ya nos enteramos que se estaban sacando los colectivos de la empresa. Los trabajadores, muy temprano en la mañana, me llamaron a avisarme que no podían haber salido a trabajar porque la empresa se había llevado los colectivos. Teníamos la reunión esta. Yo había pasado al Consejo Liberante el día martes temprano el pedido de declarar la emergencia de transporte, visto lo que venía sucediendo con la empresa, que en vez de trabajar mejor o darle para adelante, tenían muchísimos conflictos con los trabajadores. Y bueno, hoy a la mañana nos enteramos esto de que no había transporte público en General Rodríguez, que los colectivos no estaban, que los trabajadores estaban en la puerta de la empresa sin trabajar, preocupados por su fuente de trabajo. Son 90, más de 90 familias que dependen de su trabajo y la empresa, según lo que nos dijeron ellos, les avisó que no trabajaban más, los colectivos no estaban. Aprovechando la reunión con Roberto, estuvimos charlando de cuáles eran todos los problemas que venía teniendo la empresa, que no son problemas de gestión o problemas desde lo institucional, desde la municipalidad. Hay que aclararlo bien porque acá hay un montón de cosas que no se dicen y por ahí confunden en la opinión pública. Nosotros desde la municipalidad le exigimos que trabaje en regla y trabaje en los colectivos con los años de antigüedad que tiene que tener, con sus normas de seguridad y demás. En ningún momento la municipalidad se metió a examinarle cuestiones internas de la empresa.
La empresa como tal tiene que cumplir con todos los requisitos de AFIP, ARBA, ingresos brutos, seguro y demás. Para poder circular los colectivos tienen que tener todas unas reglas y los trabajadores a su vez tienen que ser respetados en sus derechos, en sus comisiones colectivas de trabajo, cobra lo que establece por gremio y demás, y la empresa se va teniendo un montón de conflictos. La semana pasada nos avisan que iba a haber problemas con el pago de los sueldos de los empleados se venían juntando con nosotros y manifestándonos todo lo que estaba pasando. El viernes hubo un conflicto en la empresa entre trabajadores y empresarios. La municipalidad no tuvo nada que ver en el conflicto de lo que sucedió el viernes. Hubo presiones de la empresa, hubo un montón de cuestiones, que se haya vendido la empresa, que no. El día sábado de la mañana lo llamé por teléfono al abogado López, el apoderado de la empresa, el cual me dijo el sábado de la mañana que la empresa no se había vendido, que la empresa le había prestado plata a un amigo del Vasco, de Juan Arguizain, le había prestado plata para dar una mano en la empresa y ver en el futuro cómo le pueden dar una mano, pero nunca ni que se había vendido, después que la empresa sí se había vendido, que se había vendido parte del paquete accionario, todo eso tenía que haber pasado por el Consejo Liberante, nunca se le fue al Consejo Liberante nada. Bueno, en virtud de todo esto, el día martes presentó su proyecto de emergencia en el transporte público. Ese proyecto era para garantizar, no para sacarle la concesión a la empresa, no para limitar el transporte público de pasajeros Rodríguez, sino era para ver lo que podía pasar, porque una de las versiones que nos habían dicho era que se iba a dejar sin transporte a General Rodríguez por una medida política interna que quería tomar la empresa hacia el Estado Municipal. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de los testimonios del Intendente General Rodríguez, Juan Pablo Anguileri, que sigue hablando sobre la situación del nuevo Ceibo y la emergencia de transporte que hay en todo el partido. En virtud de todo eso, se elevó el proyecto al Consejo Liberante, lo hablamos con los muchachos gremialistas, o sea, los representantes de UTA de la empresa, los trabajadores a nivel local, se juntaron conmigo en el día de ayer, me pidieron hacer una modificación en un artículo, le dije que sí, que no había ningún problema, le mandé esa modificación como anexo al Consejo Liberante. Bueno, nos encontramos con esto que no había transporte, estaba el proyecto de decreto. Me avisaron hace un ratito, mientras estábamos en reunión con Roberto, viendo todos los inconvenientes que tenía la empresa, que los concejales de la oposición no querían declarar la emergencia de transporte, cosa que, acá tengo una ayuda a memoria, desde hace 4 meses vienen diciendo que le quieren sacar la concesión a la empresa, que quieren que el aumento de tarifa es porque había una relación o una connivencia entre el Ejecutivo y la empresa, que éramos socios de la empresa. Los radicales hicieron una conferencia de prensa castigando muy duro a la empresa 500, 23 de mayo. Todas estas cosas lo dijo la oposición, lo mismo que hoy no quisieron aprobar la emergencia de transporte, sabiendo que no había servicio de transporte en General Rodríguez, que es lo que más me preocupa de todo esto. Si ustedes me dicen, estaba él transporte funcionando y querían tratarlo en comisión, buscar más información, lo entiendo, pero dejar a 90 familias sin trabajo, no buscar una solución para los vecinos de Rodríguez, porque la gente se tiene que trasladar al Sommer, ir a la escuela, a su trabajo y demás, dejarla sin transporte, sinceramente me asombra y me llena de vergüenza ajena, o hay un montón de razones de peso que han tenido los concejales de la oposición para no dar sesión o no dar no querer aprobar esto. Es más, hay algo que quiero resaltar y dejarlo bien claro. Todos los muchachos de la UTA, de General Rodríguez, que estuvieron hoy acá en la puerta, ayer vino a hacer una manifestación acá, estando la empresa trabajando. Los atendimos, los muchachos nunca le faltaron respeto a nadie, nunca injuriaron o dijeron algo ni de la empresa, ni del municipio, ni de mi persona. Los atendí a todo eso ayer con el mayor respeto. Hoy que vinieran a ver por su fuente de trabajo, no me puede venir a decir ningún concejal de la oposición que se sintieron intimidados o agredidos por una manifestación que vinieron a hacerlo las personas que quieren cuidar su trabajo. Sinceramente, me parece vergonzoso eso. Bueno, en virtud de todo esto, yo quiero agradecer a mis concejales el compromiso que tuvieron en aprobar el proyecto de ordenanza para decretar la emergencia de transporte. Y ahora lo que le quiero agradecer públicamente al señor Roberto Fernández, que primero el agradecimiento de él que venga hasta acá General Rodríguez
preocupado por lo que pasaba acá con la empresa de transporte local. Segundo, que nos dé una mano para ver a través de las distintas cámaras que agrupan a las distintas empresas de transporte, que hoy a la tarde, cerca de las 6 de la tarde, van a estar acá reuniéndose conmigo para ver qué empresa puede llegar a hacerse cargo del servicio de transporte local de General Rodríguez. Y gracias a la intervención de él, nos están mandando las distintas cámaras unos 10 colectivos de distintas empresas que por lo menos en el día de la fecha y en el día de mañana van a estar dando una especie de servicio de emergencia temporal en los recorridos que son de mayor distancia o que más vecinos engloban en lo que es el barrio Bicentenario, en lo que es el Hospital Sommer, en lo que es Ruta 7 y algunas escuelas, para que nuestros vecinos no pierdan su trabajo, no pierdan ir a la clase de los chicos y demás, por lo menos hasta que podamos solucionar esto. Y bueno, juntarnos a trabajar en concordancia con UTA y con las distintas cámaras empresarias para que se hagan cargo del transporte público de General Rodríguez, que se dé un buen servicio y por sobre todas las cuestiones es que las 91 familias sigan teniendo su trabajo, su sueldo, su antigüedad y todos los logros tenidos en estos años a través del gremio de transporte en General Rodríguez. Y en el Honorable Consejo Deliberante también se habló sobre este tema y el concejal Carlos Paz nos explica el tratamiento legislativo sobre la crisis de transporte que sufre General Rodríguez. Sí, digamos que vinieron a la sesión ordinaria del día de la fecha porque el Departamento Ejecutivo envió al recinto para su tratamiento un proyecto de ordenanza a través del cual declaraba la emergencia del transporte. Nosotros ayer en labor parlamentaria hemos acordado con todas las fuerzas políticas el giro de ese expediente a dos comisiones para bueno su tratamiento, pero hubo algunos elementos que entraban a jugar ayer a la tarde, noche y hoy a la mañana, que es una decisión unilateral de la empresa que decide arbitrariamente de vaciar la empresa. Los compañeros trabajadores fueron a trabajar, no tenían su unidad. Y bueno, esto con el agravante de abandono de persona, porque la gente que iba al hospital Sommer, a la escuela, a venir a trabajar, no pudo contar con su medio de transporte diario. Así que bueno, nosotros decidimos hoy a la mañana hablar con todos los presidentes del bloque y plantear la necesidad de sacarlo hoy mismo, el tratamiento sobre tabla y sacarlo hoy mismo. Esto no fue acompañado por las fuerzas de la oposición, esta oposición que yo a veces me cuesta calificarla, que bueno, decidieron no bajar al recinto, retirar de algún modo, daron la posibilidad de tener los dos tercios, y nosotros con el convencimiento de que lo que estábamos haciendo era beneficiando a los trabajadores y priorizando la fuente laboral de todos y cada uno de ellos, es que decidimos tratarlo sobre tablas y aprobarlo. Entre algunas de las cuestiones que tuvieron en cuenta a la hora de formular, es la idea de que la empresa que licite o tome el servicio tenga en cuenta a los trabajadores. Eso fue ayer, estuvimos reunidos con el intendente municipal, con el presidente del Consejo Liberante y quien les habla, y con cerca de 20 trabajadores, y ellos nos planteaban esta inquietud. Bueno, no, si bien estaba en el proyecto de ordenanza de la emergencia de transporte, estaba incluido, ellos entendían que no era tan abarcativo, atendimos una modificación que ellos hicieron, y cualquier empresa que venga de acá en más, se llame como se llame, tenga el color que tenga, va a tener como cláusula contractual que respete la estabilidad laboral de todos y cada uno de los trabajadores de la actual línea 500. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre la crisis de transporte en General Rodríguez, pero vamos a escuchar las palabras de la oposición sobre el tema del nuevo Saibo. Ya volvemos. Ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Para seguir fortaleciendo los derechos de los vecinos, contamos con una línea permanente de atención. Comunícate gratuitamente al 0800 666
7366, las 24 horas del día. Atención personalizada de 8 a 16 horas. Para acceder a la información sobre impuestos, servicios públicos, tasas y realizar reclamos de todo tipo, comunícate gratuitamente al 0800-666-7366. Moreno Municipio. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno, desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Tercer bloque de Telerred Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y siguiendo con el tema del conflicto en el transporte público de pasajeros de General Rodríguez y la emergencia, también hablaron los concejales enrolados en la oposición, ya que según ellos se vieron apretados, en términos comunes, por parte de los choferes para que traten el proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo. Vamos a escuchar en este primer segmento al concejal del socialismo, Gastón Aguirre Mundani. Obviamente el punto conflictivo fue el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo, declarando la emergencia de transporte público, pero que para nosotros claramente es una quita de concesión. A lo cual, si bien es conocido que nosotros, nuestra postura en todo este tiempo, incluso antes de que dentro del Frente Amplio Progresista nosotros entremos, la postura de otros bloques opositores que estaban antes siempre fue clarificar las cuestiones en torno a la concesión del servicio que tenía el nuevo Seibo, hasta incluso teniendo la respuesta de que no existe el contrato en el Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos que hoy se rompió un límite dentro de las instituciones republicanas, en la cual con una complicidad claramente del oficialismo, con distintos sectores sindicales, hoy se habilitó, incluso muestra de eso es algunos concejales del Frente para la Victoria haciendo o permitiendo el ingreso de invitando a ingresar a gente de la UTA para presionar a los concejales de la oposición a que den el tratamiento sobre tabla de una quita de concesión, lo cual para nosotros obviamente requería ir a comisión, como también tiene que quedar bien aclarado que ayer la unanimidad de los bloques habíamos estado de acuerdo en que iba a las comisiones de legislación y tránsito, incluso firmado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Carlos Paz, como por el presidente del cuerpo, Gonzalo Graña. Lo cual no sabemos qué sucedió en estas 24 horas,
en que claramente el Frente para la Victoria modifica su posición, pero abiertamente lo que nosotros hizo básicamente no sentarnos en nuestra banca, claramente se rompió con el espíritu democrático que tiene de tener toda institución republicana, como lo es el Consejo Deliberante en nuestra ciudad. Y que claramente nosotros queremos dejar expresado que eso llevó una complicidad por parte del presidente del cuerpo, a lo cual nosotros dejamos constancia en acta cuando regresamos a la sesión, que quede constancia en acta que nuestra no presencia se debía claramente a una actitud de la cual responsabilizábamos al presidente del cuerpo, Gonzalo Araña. Ahora vamos a escuchar las palabras de otro concejal de la oposición, Héctor Gómez, que sigue planteando los problemas de este tema con la empresa del Nuevo Ceibo. De esta coerción que fuimos objeto de la oposición, lo hicimos pura y exclusivamente responsable al presidente del Consejo Deliberante, que es el que debe velar por la integridad física de cada uno de los concejales que asiste a una sesión y que no esté sometido a ningún tipo de presión para arrancarle alguna resolución contraria a su convicción íntima. Nosotros hoy en un momento nos llegamos a plantear, y el tema no llegó al extremo que podía haber llegado, porque buscamos esta alternativa de solicitar un cuarto intermedio y de poder salir a esa de las presiones que estábamos siendo sometidos. Quedó públicamente de manifiesto, y hay algún tipo de grabación casera que nos anda dando vuelta por ahí, donde vemos a los concejales del Frente para la Victoria abriéndole las puertas y flanqueándole la entrada. Quedó de manifiesto que cuando los choferes se dirigen nos agarran a nosotros, en ningún momento le dieron la espalda al Frente para la Victoria. Creo que es un triste episodio. Esto es responsable el presidente del Consejo Deliberante y es responsable también el intendente municipal. Hoy se generó un hecho de una tremenda gravedad institucional, como lo decía, pero más allá de ello, se pretendió enmascarar bajo una declaración de emergencia en el transporte público la quita en forma unilateral de una concesión que nosotros no entramos a analizar si está bien o mal, que eso, por eso habíamos pedido, y siendo conteste con lo que digo, hace 3 semanas, el asesoramiento de una serie de organismos provinciales y nacionales a los efectos que no dieran el sustento legal para tomar una medida de fondo. Y si era necesario, estos organismos nos dicen que jurídicamente era necesario la quita de la concesión, nosotros no vamos a hacer eso. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que decía la oposición. En resumidas cuentas, el transporte público de pasajeros de General Rodríguez está en emergencia. Hay una decena de micro de distintas empresas que no están obviamente identificadas con ninguna empresa en particular, que están prestando servicios. Como vemos en el plano que brindó la municipalidad, muy difícil de apreciar a través de la televisión, pero lo cierto es que como punto neurálgico, y esto es lo que hay que destacar, tiene el predio de la estación como lugar de arribo de las unidades. Tratan de brindar la mayor cantidad de servicio hasta que en los próximos días se brinde, aunque sea transitoriamente, una concesión por todos los servicios para que la normalidad vuelva al distrito de General Rodríguez. Un conflicto que vino desde hace mucho tiempo y que finalmente en el día de ayer tuvo tal vez su punto culminante o al menos un punto de inflexión. Y nos vamos a la pausa. La última y ya volvemos con más noticias. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza.
Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Bartolomé Mitre High School, sede Terra Vista, General Rodríguez. Nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral, con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre High School, sede Terra Vista. Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez. www.pmds.edu.ar. Último bloque de la red de noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. En el día de ayer se produjo la asunción de las autoridades de la Universidad Nacional de Luján, perdón, de Moreno, típico error mío, y con un marco importante, y con la presencia del ministro de Educación de la Nación, el doctor Alberto Scilioni. Justamente cuando llegaba el funcionario del Ejecutivo Nacional, estuvimos dialogando, preguntándole sobre la importancia de las universidades que se han creado recientemente en el conurbano bonaerense. Por pertenecer a una tercera etapa del sistema universitario, que para nosotros arranca como un hito fuerte en la reforma de 1918, no voy a hacer mucha historia, no se preocupen. Una segunda etapa que ha sido soslayada en la historia argentina, que es la gratuidad de los servicios universitarios por un decreto del general Perón en el 49, y una tercera etapa con claridad, estoy hablando del sistema universitario nacional en general, a partir del 2003, con una duplicación del PBI del 0.5 a más de 1, con 1.800 millones de pesos de inversión en el 2003 y 22.000 en este año, y con las posibilidades de 9 nuevas universidades, muchas de las cuales están en un lugar singularmente importante por su densidad y por la natalidad, por la juventud de su población, que es el conurbano bonaerense. Entonces Avellaneda, José C. Paz, Merlo, la 1 de Merlo, la Jaureche de Florencio Varela, esta Universidad de Moreno, están dando respuestas que son inestimables. Más del 90% de sus alumnos son primera generación de estudiantes universitarios. Muchos de estos chicos no podrían haber ido a Luján o a la Universidad de Buenos Aires. O sea que no es que se les sacan alumnos a otras universidades, son alumnos nuevos. Y bueno, tiene que ver con la movilidad social ascendente. Esto es realmente muy importante. Ministro, y pensando particularmente en nuestra universidad, ya concluyó su etapa de organización y empieza, digamos, se inicia como universidad autónoma, ¿cómo cree cuáles serían los principales desafíos, ¿no?, de este comienzo?
Mire, una universidad se construye para siempre. La semana que viene la presidenta va a ir a la Universidad de Córdoba a celebrar los 400 años. Hay que pensar en esas unidades de tiempo. Esta universidad va a existir cuando nosotros seamos ni siquiera un rumor, no seamos nada. Entonces hay que construirla pensando en la mejor calidad para los que menos tienen. Sería un gran error pensar que una universidad para enclavada en los sectores más carecientes tiene que devaluar su propuesta, todo lo contrario. Allí donde hay más necesidades debe haber altas expectativas educativas, que es la forma de respetar a sus alumnos. Y esta universidad lo está haciendo, construyendo carreras que están en diálogo con el entorno, construyendo una universidad que no sea ensimismada, que no tenga un criterio de autonomía como autorreferencia, sino una autonomía que pueda dialogar. Me parece que están haciendo en ese sentido y es un dato muy auspicioso y bueno, y hay que construirla sobre piedra, no sobre arena. Y ahora es el turno de quien hasta ayer fue el rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, el licenciado Hugo Andrade. Hoy nace la universidad plena y cogobernada por los claustros estudiantil, docente y no docente, así que es un área que conformamos en estos 3 años. Justamente hablaba de responsabilidad, es una responsabilidad estar dentro de una universidad que abarca a un sector que en otro momento fue bastante alejado de este tipo de idea de educación universitaria. Bueno, así es, es una doble responsabilidad, un orgullo. Creo que es un desafío muy importante, muy rico para alguien que como yo siempre vivió en Moreno, que vivió las dificultades de vivir lejos de una universidad para estudiar, así que este desafío me emociona, me enamora, y me alegra de haber sido protagonista junto con muchas personas de que esto sea una realidad. ¿Hasta cuándo va a tener que cumplir su mandato? 4 años, dura 4 años el mandato del rector. Y por último, ¿por qué cree que algunos sectores se sienten medios molestos con esta idea de las universidades en el conurbano, esta cuestión de una selectividad para educarse, para asistir a la educación universitaria? Yo no creo que esa sea la visión dominante en la Argentina. En este país, entender a la educación universitaria como un derecho humano universal es prácticamente mayoritario. Y a mí me enorgullece que nuestro país defienda esta bandera y se cree en universidades porque es una forma concreta y real de hacer más amplios estos derechos, de que tengan real efectividad, que lleguen. Así que imagínate qué importante es el protagonista de que desde mi pequeño aporte, desde mi pequeño lugar de trabajo, contribuir a esta realidad. ¿Cómo se une la Universidad de Moreno en un par de años? La veo más grande, con más alumnos, con más carreras, y para eso vamos a trabajar. Gracias. Bueno, finalmente Hugo Andrade y Manuel Gómez hicieron cargo de el rectorado y el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Moreno. Así que terminó la etapa normalizadora, ya es una universidad nacional en pleno derecho. Y nos vamos, pero antes les comento que bueno, el servicio de trenes estuvo suspendido durante todo el día de hoy, se va a retomar, están viajando aquellos usuarios en colectivos, se va a estar retomando el servicio normalmente, según se anunció desde el Ministerio de Interior, a partir de las 5 de la mañana de mañana. Así que mañana se estaría normalizando después de esta terrible tragedia ocurrida en el día de ayer en Castelao. 3 muertos y centenas de heridos. Nos vamos. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. A las 20 horas, la segunda edición de este noticiero con la conducción de Lisandro Arriola y Yanina Ayala. Nos vamos, nos reencontramos el lunes. Que pase un excelente fin de semana. Chau.